un trabajo que venimos haciendo, como decían ustedes, hoy hace 3 años. El primer año tuvimos mucha actividad, por suerte. El segundo nos agarró la pandemia y lo que hicimos fue mucho trabajo con redes sociales, que nos fue bastante bien. Y bueno, este año arrancando de nuevo. En 2021 hicimos un par de cosas y este año ya arrancamos más fuerte, sobre todo con escuelas. Ya tenemos unas cuantas reservas. La idea de que lo que nosotros preservamos, difundimos, investigamos acá en el museo tiene que ver con nuestro patrimonio, el patrimonio particularmente de la localidad de Torkins. ¿Qué es el nuestro patrimonio? Es aquello que nos marca la diferencia con el resto. O sea, es la identidad de nuestra localidad, desde lo material, lo inmaterial, lo natural. Nosotros trabajamos mucho más, por supuesto, todo lo que tiene que ver con patrimonio cultural. Y como nació este museo nace a partir de la memoria popular. Entonces, la idea es que todos entendamos que somos un poquito parte de ese patrimonio y hacemos un poco la identidad de nuestra localidad. Así que, lo último que inauguramos fue para el 17 de abril, gracias a la donación de la familia Pérez, las máquinas que funcionaban en el cine, en los relatos de las entrevistas que le hemos hecho a los vecinos, el cine fue un protagonista constante, y la verdad que contar ahora, además de los relatos, con el objeto en sí mismo, para nosotros es sumamente importante, y la verdad que haberlas podido poner en valor y que tengan su lugar acá adentro nos enorgullece. Y en lo personal, ¿en qué ha cambiado? Sí que cambió en algo, digo, esta concepción de lo que fue esa idea, empezar a gestar este museo que ya lleva 3 años, ¿ha colmado de alguna manera tu expectativa? ¿Las ha superado? ¿Te ha cambiado en algo en relación a la impronta que se le quería dar al lugar? Sí, en realidad, personalmente, a mí lo que me ocurre con el museo es esto de trabajar más con las comunidades y que sea un museo lo más abierto posible. Dentro de la localidad, nosotros no tenemos, o sea, los grupos no son homogéneos, tenemos comunidades, están las comunidades adolescentes, las comunidades de género, las comunidades tradicionales, o sea, tenés distintas comunidades, tenés corporaciones, tenés de todo. Entonces, lo que nosotros estamos intentando es que todos se sientan identificados acá y que todos puedan reconocer su patrimonio en este lugar. Los museos, por definición, son espacios legitimadores de patrimonio. Pero esa legitimación no es unívoca, no es un solo patrimonio el que hay. Para vos el patrimonio es una cosa, para otro grupo de gente el patrimonio es otra cosa, y así lo vamos trabajando, y la idea es que acá todo eso se vea de alguna manera reflejado desde la mirada patrimonial, que a veces se confunde con la historia, que no es lo mismo. Son cosas que se complementan, pero que tenemos que entender que no es lo mismo la historia que el patrimonio, porque quizás haya acontecimientos históricos que no resulten relevantes para la comunidad y haya algún elemento cultural que sí resulte significativo y pueda ser patrimonializado. Entonces, bueno, la idea es justamente eso, poder trabajar con una mirada más abierta, más participativa de la comunidad, respetando la definición y el rol que el museo tiene que cumplir en una comunidad. ¿Qué mirada tiene la comunidad en este tiempo, en estos 3 años de convivir, de visitar las escuelas, los vecinos, las instituciones, bueno, los turistas también que nos vienen a visitar? Tenemos como distintas miradas con eso. El turista, por ejemplo, está reflejado en el libro de visitas, a la mayoría, casi todos, te diría el 95%, destaca la panelería contada en primera persona, o sea, que la cartelería esté contada por los propios vecinos. Eso les llama mucho la atención, te diría que es lo que más llama la atención del museo, les gusta por suerte también la forma en que se seleccionó la información, es decir, cómo está redactado, porque son la menor cantidad de palabras posibles, comunicando la mayor cantidad de información posible, y eso gusta mucho. A las escuelas, lo que empezamos a trabajar es recorte, porque por ahí se vienen con planteos un poco amplios en cuanto a qué trabajar. Entonces, nosotros directamente ya tenemos las propuestas más o menos por nivel, sea inicial, sea primaria, primero o segundo ciclo, tenemos como las propuestas armadas de que, bueno, vienen por tal cosa y, bueno, fíjate que es tal grado, este grado no podemos tenerlo una hora, secuenciamos, entonces, y también volvemos a marcar esta cuestión de la mirada patrimonial. Y los vecinos en general, siempre cuando vienen, recuerdan a partir de los objetos, se activa la memoria a ese pasado que se vivió, ¿sí? O sea, se activa el recuerdo como
seleccionador de información. Nos falta acercarnos más a un grupo etario más joven que entienda que lo que ellos hacen también tiene mucho factor patrimonial. Yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de los clubes de fútbol. Los clubes acá tienen una presencia en la comunidad joven que es fundamental. Basta con pasar una tardecita por Automoto por Unión y ves la cantidad de chicos practicando una actividad. Claramente ellos tienen un sentido de pertenencia a ese espacio. Más allá de que la actividad te guste, si no, no irías todos los días o tendrías esa cuestión de participar, de estar. Y entender que eso también es parte del patrimonio. Cada vez que venimos y recorremos el lugar, vemos que se van sumando objetos. ¿Eso de qué manera ustedes tratan de darle el espacio de por ahí, bueno, esa dinámica que tiene el museo aquí en Torquín, por lo menos, de alguna manera, porque claro, se te empieza a juntar un montón de información, se te empiezan a juntar un montón de elementos que tienen mucha historia, muy significativa para las familias, a veces en general para toda la comunidad? ¿Cómo se empieza a clasificar para darle ese tiempo y ese espacio para que la gente lo descubra, ese objeto? Los objetos que ingresan, nosotros tenemos una muestra que es la muestra permanente y estamos en proceso con una sala que va a ser para muestras temporarias. Por suerte, durante el periodo de pandemia pudimos, el municipio nos, este espacio es municipal, por supuesto, y refaccionó una habitación, una sala que hay en la parte, en el patio de la casa, del museo, que nos permite funcionar como lo que yo, por ahí hablando en términos técnicos, digo la reserva técnica, que sería el depósito. Eso nos permite recibir objetos y poder tenerlos ahí en bastante buenas condiciones porque el espacio no tiene humedad, no se llueve, o sea, cumple con algunos requisitos que no básicos que no crean que todos los museos los tienen. Que de hecho han venido de otros museos y dicen, bueno, pero ya es un montón tener esto. Entonces los tenemos ahí y en función de las exposiciones que podemos ir armando, nos vamos sacando y los vamos exponiendo. Como la sala en la que estamos ahora, que es la sala Recordar, la que le dio, es el alma del museo, la cartelería, vamos cambiando los objetos en función de la cartelería que tenemos. Entonces, a medida que nos van llegando cosas que podemos ir modificando y cambiando, lo vamos haciendo. Aunque, si bien el objeto es importante, lo que a nosotros nos interesa un montón es poder comunicar lo que se expone en el museo. Vos podés tener un objeto súper interesante, pero lo interesante es cómo lo tenés comunicado. Por ejemplo, las máquinas del cine, a nosotros nos interesa comunicar la importancia social que el cine tuvo en esta comunidad y que llegamos a tener dos cines, ese tipo de cosas. Y por ahí capaz que viene una persona a la que le interesa ver cómo funcionaba la máquina, ¿sí? Entonces ahí como que, bueno, se centra la información en el objeto y no en el elemento cultural con significado y sentido social que ese objeto tiene. Ahora, más allá de la curiosidad, cada uno tiene, como decís vos, ¿no?, distintos perfiles en cuanto a su curiosidad para poder ver o resaltar determinado objeto que está aquí dentro de este lugar. Ahora, en lo personal, desde lo que se ha reunido hasta el momento, ¿cuáles son, a tu criterio, ¿no?, elementos que, te movilizan por distintos motivos? La verdad es que para mí son todos importantes. O sea, no en estos 3 años es como, para mí, todos los objetos que están acá tienen una importancia por distintos factores. Algunos por una cuestión estética, otros por una cuestión emocional, otros por una cuestión de singularidad, otros porque son por ahí fotos que, por más que las digitalices y vos sepas que va a estar ahí, a mí la foto en sí me gusta más que esté en papel que digitalizada, aunque reconozco que no hay, o sea, que mantener el papel es muy complicado y lo ideal es tenerlo todo digital y listo, pero tener algunos elementos de esos así como paradigmáticos me parece interesante, pero no tengo un objeto al cual yo pueda decirte, bueno, tengo más afecto o me genera más significación que otro. La verdad que todos tienen como su cuestión importante. Es como si me decís, no sé, en la localidad. Para algunos la iglesia puede ser un elemento que le resulte significativo por la religión y a otro le puede resultar significativo por su estética arquitectónica, ¿sí? Sería como ese juego. O sea, uno, eso es lo que tiene que tratar de entender con el tema del patrimonio y la identidad. Que hay cosas que a vos te mueven
porque emocionalmente te mueven más allá de su estética, y hay otros que marcan nuestra identidad por la estética que tienen. ¿Y cómo manejan esto de la recepción de material? Porque por ahí para la familia, para la persona en cuestión que dice, no, este objeto quiero que esté y no sé si da para que esté ese objeto tal vez en el museo. Digamos, ¿se recepciona todo o de alguna manera por ahí se trata de evaluar cada elemento? No se recepciona todo, y la verdad es que todo el mundo que ha venido lo ha entendido eso. La mayoría, toda la gente que ha venido ha entendido que no podemos recepcionar todo, que esto no es un cementerio de objetos. Y cuando vienen dicen, mira, tengo esto, esto, esto y esto, ¿qué puede ser para, servir para el museo? Yo por ahí les explico que hay cosas que nosotros las recepcionamos y quizás no estén en la muestra permanente todo el tiempo, sino que se exponga de vez en cuando. Hay gente que lo entiende y por ahí, si no está de acuerdo, está todo bien y se lo lleva y ya está, o sea, no hay problema. Pero en ese sentido, yo te diría que el 99% de la gente que ha venido a decir, o sea, a traer una donación al museo, entiende de que no todo puede ser recepcionado y que no todo va a estar en exposición y que no todo es elemento para el museo. Y a veces no tiene que ver, desde ya te digo, con el valor que tiene el objeto, sino con lo significativo que es para el patrimonio que maneja este museo, que, vuelvo a decir, es particularmente de la localidad de Torquins. A veces se confunde y por ahí llaman para información de tal otra localidad. La idea siempre fue nuestra de que en algún momento, de que cada localidad pueda tener su museo, o sea, que cada localidad pueda construir ese espacio de patrimonio. Hace días nada más para el aniversario se abría esta muestra o esta incorporación de estos elementos donde vos marcabas bien, ¿no? Bueno, el cine ha sido transversal a un montón de historias de la comunidad. ¿Cómo sigue el proyecto, la agenda para este 2022? Nosotros ahora lo que vamos a empezar a hacer, hicimos esto del 17 de abril, que es la apertura de esta muestra, de estos objetos, de las máquinas del cine. Y lo próximo que vamos a empezar, vamos a retomar, y que nos dio mucho resultado el año pasado, fueron los cicloturismos. Esos cicloturismos que son particulares, no es solamente salir a pedalear, sino que también requiere una mirada patrimonial sobre los lugares que vamos a visitar. Así que eso seguramente en breve ya van a tener novedades porque los vamos a volver a hacer. Después continuamos con los 100 años del hospital. Perdón, los 100 años, los 90 años del hospital, que lo iniciamos con la familia Sambuesa, una familia dedicada a la salud. Vamos a empezar también, vamos a seguir trabajando sobre eso, y también tenemos el aniversario de la Germánica. En el año, o sea, en enero, cuando empezamos a pautar algunas cuestiones, tomamos como, bueno, para el 17 de abril tenemos que tener las máquinas instaladas, tenemos que seguir con los cicloturismos. Tenemos además la agenda con escuelas, que eso es móvil, dinámico, y eso se va viendo sobre la marcha, con qué días, o sea, sí tenemos días destinados para eso. Y después tenemos el hospital, ¿sí? Tenemos que seguir trabajando sobre eso. Y ya tuvimos reunión con la gente de la Germánica para hacer algo también acá en el museo en adhesión al aniversario de la institución. Mariano, los días que permanece abierto, los horarios y también, bueno, de qué manera comunicarse con ustedes por distintos motivos, para venir a visitar, para venir, bueno, el tema de escuelas, instituciones. Nosotros estamos abiertos de lunes a lunes. El museo está abierto todos los días. De lunes a viernes, el horario de atención al público es de 8 a 13:30. Los sábados y domingos lo cambiamos justito ahora. Creo que vamos a hacer de 10 a 13. Y de 16 a 18, si mal, después te lo paso bien por las dudas porque lo cambiamos, ahora estábamos haciendo otro horario, pero también está abierto sábado y domingo a la mañana y a la tarde, y el que te dije de lunes a viernes, eso siempre. El número de teléfono del museo es el 4940-0000, y las redes sociales son Museo Casa de la Historia en Facebook y en Instagram. ¿El equipo cómo se integra? Está Marisa, Eugenio y yo. Y a Marisa le quiero agradecer porque gestionó las bases para las máquinas. La verdad que insistió, y bueno, a los chicos de la herrería también, un millón de gracias, porque sin esas bases no podíamos mover las máquinas bajo ningún punto de vista. La verdad que entre los tres trabajamos súper bien,
nos llevamos bárbaros, o sea, no tenemos nunca ni un sí ni un no, así que no, nunca hay problema. Nos complementamos, lo que no hace uno lo hace el otro, por ahí a mí me gusta más hacer alguna cosa, a usted le gusta hacer otra, Mari colabora con todo, y así que nada, acá funciona todo bastante en un clima de bastante armonía.